dándole la bienvenida a los residentes, a los futuros médicos de la Argentina aquí en esta apertura del ciclo lectivo. Sí, hace años venimos formando profesionales que están en toda Argentina hoy, pero muchos de ellos quedan aquí en Malvinas, Argentina, porque bueno, venimos ampliando, siempre construyendo más y nuevos hospitales, y ahora nos queda un gran desafío que es construir, terminar de poner en marcha el hospital de diagnóstico precoz, que ya hemos recibido parte del equipo que tiene importancia enorme y otra parte que está para llegar, ¿no? Así que la incorporación de estos 100 jóvenes del sistema de salud creo que van a ser grandes profesionales el día de mañana para la Argentina. ¿Por qué cree usted que muchos de los residentes eligen Malvinas Argentinas? Por la gran inversión en aparatología, en tecnología, por la capacidad de sus hospitales, la cantidad de quirófanos, porque tenemos un secretario de salud que trabaja mucho y un equipo de amigos, profesionales, directores, jefes de guardia, bueno, muchos de ellos que son realmente, han aprendido, o a través de los años han aprendido a entender, ¿no? que el paciente era lo más importante y por eso trabajan verdaderamente. Cualquier profesional que quiera ser bueno tiene que empezar por esto, ¿no? Darle mucho a los libros, darle mucho en la práctica, pero también saber que lo más importante es el paciente, que es lo que yo le digo. ¿Cómo sobrellevan con el tema de salud y en todas las áreas? Se sabe que la provincia de Buenos Aires padece una gran beneficia económica por diferencias que hay. Malvinas también padece lo mismo. ¿Cómo es que sobrellevan ustedes y siguen adelante con todos los proyectos? No, nosotros no padecemos un problema económico. Tenemos un presupuesto equilibrado, no tenemos deuda, tenemos muchas horas en marcha. Acabo de nombrarle el hospital de diagnóstico precoz que estamos construyendo y además recibiendo equipo y que va avanzando, más allá de otras cosas que estamos construyendo. Es la buena administración, mucho trabajo, mucha dedicación y un equipo que me acompaña que realmente nos permite hacer esto, ¿no? Lograr logros y que no todo es plata. Malvinas presta servicio a la provincia de Buenos Aires y muchas veces nos sentimos incómodos en esta situación, que se gaste mucha plata y que haya pocos servicios como lo hay en el resto de la provincia de Buenos Aires. Aquí no tenemos hospitales provinciales ni nacionales, son todos municipales y todos están equipados y con sus profesionales, con renovando equipamiento, preparando más profesionales. Así que bueno, nos sentimos orgullosos de nosotros y no vamos a hablar mal ni de la provincia ni de la nación. Yo creo que la gente va a saber juzgar y valorar a quienes trabajamos y quienes se dedican a darnos todos los días sermones por los medios, pero no solucionan los problemas de la gente. En un momento determinado, Cristina Fernández de Kirchner, cuando conoció el Hospital de Trauma y Emergencia Federico Abete, lo miró en un momento determinado y dijo: Jesús, esto realmente es un hotel 5 estrellas, le dijo, esto es un lugar de lujo. A lo que usted respondió: yo quiero lo mejor para mi gente. ¿Qué hay de lo que en ese momento Cristina Fernández de Kirchner opinaba y qué hay en el presente, lamentablemente? La presidenta borra con el codo lo que escribe con la mano. Pero bueno, yo no voy a juzgarla, yo voy a dejar que la gente juzgue, solamente espero que la gente valore, sepa entender a quien hacemos esfuerzos todos los días, que no gastamos plata en perjudicar a nadie, sino invertimos para mejorar la gestión, para mejorar la infraestructura, para hacer más para asfalto, para hacer más obras hidráulicas, para comprar las prótesis que no llegan ni de provincia, ni de nación, ni de la obra social. Lo hace de la administración central muchas y muchas hasta el partido justicialista. Ese pequeño descuento que se le hace al afiliado y que vuelve después en prótesis para la persona, que esto se ignora en todos lados. Pero debo reconocer que el partido justicialista de Malvinas Argentina lleva invertido más de 1.000.000.000 de pesos en compra de prótesis para ciudadanos que a veces no son ni siquiera de Malvinas Argentina. Así que bueno, este es producto del esfuerzo, lo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el mandato nuestro. Y lo que yo hago prevalecer sobre esto es el equipo que me acompaña. En este caso el doctor Guayabá, que
que tiene un coraje enorme para enfrentar situaciones y para ir innovando, para ir cambiando aquellas cosas que tenemos que cambiar, mejorarlas. Así que bueno, felicitarlo a él, a todo el equipo y al pueblo de Malvinas, que nos sigue acompañando con la fuerza que lo hace. ¿Se están preparando para que no haya paso? No, la verdad que no lo estoy pensando. Estoy pensando mucho en el trabajo cotidiano de Malvinas, cómo administrarlo ante la crisis que sufre hoy el país. Pero anoche Pozo dijo que había acuerdo con el PRO y con el Narváez y que existe o sigue dando vuelta por ahí la situación de conflicto de que podría haber un plebiscito, si es que no sale la situación judicial. Bueno, es posible. La verdad que, Gustavo, todos queremos que haya las PASO, queremos que la ley esta de la reforma judicial, donde querían que elija popularmente a los jueces, aquellos que tienen que venderle justicia a nuestro pueblo, fue una ley malavida, lo hemos expresado todo públicamente, y esto hace ahora que se confunda si las PASO o no las PASO. El gobierno acomoda la situación para lo que le conviene a ellos, el día a día, cada momento, no hay proyecto. La presidenta Cristina va a perder en esta elección intermedia porque la gente siente que hay inseguridad, que no hay salud pública, que no hay escuela pública, que entraron muchos millones de dólares al país, pero que no se sabe dónde están, y ahora aparece toda esta sociedad de entramados, de corrupción, de muchos millonarios. Pero si sigue atomizada la oposición, ¿va a volver a ganar? Mire, la gente, ¿hay yo acuerdos creo que, entre ustedes? Sí, hay acuerdos, estamos trabajando, por supuesto, en darle la opción al pueblo para que podamos, ese 70% que hoy no quiere votar a la presidenta, que nos pueda acompañar y queremos demostrar un proyecto serio. Tenemos que explicarle a la gente que desde la legislatura lo único que podemos hacer es parar algunas leyes que el gobierno mande y que ponerle un límite al gobierno. Y esto es muy bueno, porque no estaríamos hablando del Consejo de la Magistratura hoy. No estaríamos hablando de blanqueos para que 50 amigos de la presidenta blanqueen plata hoy. Yo quisiera estar hablando de lo que le pasa a la gente, lo que le sufre y lo que le duele a la gente. Vamos a ir a la elección, vamos a acompañar al 70% que quiere votar otra cosa que no sea la presidenta. Yo hoy la verdad que quiero hablar más de gestión que de lo que es el acto electoral, Gustavo. Y por otra parte, felicitarlo a ustedes en el Día del Periodista. Aprovecho esta ocasión. Por eso le pregunto, vos sos periodista, curioso. No, bueno. Pero bueno, hemos explicado todo lo que podíamos. No quiero anticiparme a nada hasta no haber cerrado el acuerdo. Estamos charlando con el PRO de Mauricio Macri, estamos charlando con Francisco Narváez, estamos charlando con el asunto, con todos los sectores. Intendente, todavía no. ¿Qué opinión le merece las palabras de su colega, el intendente de San Miguel, que dijo que no quería que Massa se presente en esta elección en la que viene? No, yo no voy a opinar sobre lo que no opina, como dijo Julio Barro en alguna ocasión. Yo voy a opinar de los que estamos en la cancha, que tenemos decisión tomada, que quien le habla hace 4 años le viene diciendo al pueblo que este gobierno nos miente permanentemente. Hoy, gracias a Dios, son muchos los que escuchan, hace 4 años no querían escuchar. Hoy lo escuchan porque lo sufren, hay desocupación, hay inflación, hay inseguridad, falta de harina en los supermercados, de azúcar y otros productos alimentarios para la gente que no necesitan, y están fijando, poner límite de precio a una cantidad de productos que no los hay. Lo que están bajando es la calidad y hasta bajándole el peso, que ya lo que pesaba un kilo no pesa un kilo, así que creo que de cualquier manera es una estafa más a la gente, como tantas otras que nos ocurrieron en los últimos años de este gobierno. Muchas gracias. Secretario, usted mencionaba en sus palabras que Malvinas Argentinas se preocupa hace muchos años por formar la parte intelectual de los jóvenes, los futuros médicos. Sí, esto es un proceso de desarrollo sanitario que no es solo de paredes o de equipo. Y usted sabe que comprar una computadora, un tomógrafo y construir una habitación más o un quirófano, bueno, se puede hacer, es fácil.
Después hay que tener la gente adecuada para que maneje eso y para que atienda al paciente. Eso es complicado y eso obedece a una formación. Mucha gente se olvida que Malvinas Argentina está a 30 y pico de kilómetros de la capital federal, que en general no, en la zona no hay tantos profesionales que tengan tantas especialidades. Que los que hay, muchos ya tienen sus tareas, sus trabajos, y captarlos es muy difícil. Esto obligó a un proceso formativo en este desarrollo, médico y no médico, que es el resultado de lo que vieron hoy. Estos 423 residentes que nos eligieron para formarse, que dieron un examen, que tuvieron que venir de diversas partes del país, porque no todos son de la capital o de la provincia de Buenos Aires, hay muchos que son de otras provincias. Que ese examen no es un examen fácil, que para ingresar a veces cuesta mucho, sobre todo en especialidades que son muy elegidas, como puede ser cardiología, como puede ser cirugía, traumatología, imágenes, ojos, y que en aquellas que hay una enorme crisis de formación, porque no hay postulantes, como es neonatología o pediatría, y otras, bueno, se llenó. Eso es una enorme tarea del área de docencia, que lleva adelante todo esto hace muchos años, que está manejada por el doctor Carlos Ruiste, pero debajo de él hay un montón de gente que con lo cotidiano, con las clases, con la formación, con la puesta de límite a veces que hay que ponerle a los chicos, porque son jóvenes, por más que sean médicos, tienen 23, 24 años y vienen con las hormonas a full. Y bueno, todo eso es como una escuela. Eso ha transformado el hospital, como yo digo, no en un hospital escuela, sino en una escuela hospital. Cuando caminamos por los pasillos, vemos que el promedio de edad de Malvinas Argentinas no está en 55, sino está en 32 años. Doctor, en varias ocasiones he escuchado algunas críticas con respecto a esta propuesta fuerte que hace Malvinas Argentinas con respecto a la preparación y en cuanto a docencia del personal. Digamos, tienen muchísimas cosas a favor y otras por ahí no tanto. Desde el lugar que tiene usted como Secretario de Salud, ¿cómo maneja estas cuestiones? Desconociendo a veces que por ahí quizás en los mejores hospitales del mundo se hace precisamente docencia. No existe otra posibilidad. No existe hospital que se precie de hospital de primera línea y de formación y de estar en la punta, por así decirlo, que no forme personal o que no forme médico. De hecho, parece el huevo y la gallina. Para lograr tener un muy buen hospital y una muy buena atención, hay que tener formación médica. Y para tener formación médica hay que tener muy buen hospital, si no tampoco bien. La gente, esto que usted se refiere, hay que dividir la gente. Hay gente que son pacientes necesitados que concurren a nuestros hospitales, que son más o menos unos 6.000 internados por mes y unas 2.5 millones de personas por año que se atienden en forma ambulatoria. Esos no se quejan. Los que se quejan son otros que hacen marchas, denuncian. A veces llaman a los pacientes para pedirle que hagan denuncias de mala praxis, ponen abogados, pagos, que no sé quién los paga para molestar al paciente. El paciente viene asustado, nos busca a nosotros, nos dice que lo están llamando. Sacan en pasquines cosas. Le pagan a alguno para que salga en la televisión con una nota paga, gritando, diciendo que lo mataron y no sé cuántas cosas más. Y bueno, y hemos convivido con esto porque es cultural. Y esos mismos después se atienden con nosotros también, con sus familiares y ellos. Bueno, es el folclore, digamos. Me parece que lo que está faltando es un salto cualitativo de entender las cosas, de hacer la forma de hacer política. Lo que es bueno para la gente debe ser bueno para la política. No queda ninguna duda que el Hospital de Malvinas Argentina es bueno para la gente. Y eso se lo debemos a este hombre que durante muchos años ha venido bregando para llegar a esto. Y va a bregar muchos años más
para que esto mejore más todavía. Eso es decisión política y es tener una línea de conducta y poner después la plata, no llevarse la plata. Entonces, lo que ven ahí sentado gasta 60 millones. Hay que poner 60 millones. Otros se lo llevan a las bóvedas, se lo llevan a Uruguay, qué sé yo. Por eso, ¿no? Es un tema que creo que la gente sabe cómo es la cosa. Y creo que acompaña a Jesús Cariglino. A veces cuando todo el mundo dice que tenía que ir con Cristina Kirchner porque medía 80 puntos y no sé cuánto, y él dijo, esto no sirve, y no le sirve a la gente, y se fue de ese lugar y terminó jugando en contra. Y la gente lo acompañó, y lo acompañó porque sabe la gente que Jesús Cariglino hace cosas y lo hace por la gente. Por último.